Carlos Gutiérrez, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Rodolfo. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos, Carlos Gutiérrez. Al contrario. En unos minutitos más nos conectaremos con Horacio González. Muy bien, bueno. Para que hagamos este ejercicio, Carlos Gutiérrez, porque me parece que es sano, es importante que hagamos un balance, porque los medios de comunicación servimos noticias todos los días estamos dando información. Hay noticias que no quisiéramos dar, como dicen, la inseguridad, homicidios, secuestros, matanzas colectivas, agresiones a las policías o agresiones al ejército, léase Guardia Nacional, desplome de la economía, pérdida del Estado de Derecho, empresarios temerosos que no quieren invertir. Pero tal vez, digo, en unos momentos vamos a hacer el corte de caja, pero tal vez existan aciertos. Y a mí me gustaría, si tú estás de acuerdo, Carlos, y para que los integrantes de la Cuarta Transformación no digan que está uno nada más machacando sobre lo malo, ¿hay aciertos? La pregunta es, ¿hay aciertos? En unos momentos más se lo vamos a preguntar a Horacio González. La pregunta, ¿existen aciertos en esta Cuarta Transformación? Porque mira, él habla de combate a la corrupción. Él habla de austeridad republicana. Él habla de un desarrollo más que crecimiento. Él habla de que, cuando digo él, me refiero a ya sabes quién, sí. Andrés Manuel López Obrador. Claro. Él habla de que existe en este momento más dinero entre las personas de escasos recursos que los que existían antes. Él habla de que hoy en día se le está devolviendo al pueblo lo robado. No sé quién se lo robó. Es dinero más bien producto de incautaciones de personas que no pagaron los impuestos o a los que les quitaron sus bienes por estar en procesos litigiosos por delitos vinculados a la delincuencia organizada. Te pregunto, Carlos Gutiérrez, a lo mejor es un asalto mental. ¿Hay cosas buenas en esta Cuarta Transformación? Fíjate que está muy interesante el planteamiento. Yo soy de las personas que, para iniciar un análisis, parto de una premisa, de decir, ni todo está bien, ni todo está mal. Todo está mal. Y puede sonar una frase así media cantinflesca, ¿no? Porque pues es lo más lógico que puedes tú imaginar. Una perogrullada. Exactamente, pero en realidad, cuando partes ya de un principio así, te permite despojarte un poco de los paradigmas o de las ideas que ya, o prejuicios o juicios que ya uno tiene respecto a algo, a un fenómeno, a una persona, a algún político. En el caso de Andrés Manuel López Obrador, definitivamente debe de haber cosas muy positivas. Por ejemplo, yo imagino ahora, el gasto en desarrollo social ha sido impresionantemente grande. Yo creo que a estas alturas todos tendríamos alguna persona cercana a nosotros que ha recibido algún beneficio social, una beca, algún apoyo económico y además, pues vamos, en efectivo, ¿no? Y yo creo que por ejemplo, para la persona, el adulto mayor que hoy recibe un apoyo, para los estudiantes que hoy reciben su beca, si tú les preguntas, pues para ellos la verdad es que la Cuarta Transformación pues sí funciona, ¿verdad? Y está para los jóvenes. Claro, está funcionando para, por ejemplo, los ninis, que por cierto el presidente los etiqueta como los mal llamados ninis. Pues no, la verdad es que es un concepto técnico que se usa no solo en México, sino en otros países para definir a las personas que en realidad no estudian ni trabajan. Y él no, lo toma es un como no es un invento de la derecha o de los neoliberales para animatizar, es decir, para ser despectivo a una persona que ni estudia ni trabaja. Es un término que se acopió, como muchos que han surgido. Y que se aplica en otros países, no nada más en México. En bueno, otros países también, sí, también hay ninis. También. Digo, no, sí hay, pero sí, se sí, les sí. dice ninis. Sí, también se les etiqueta porque en realidad su estatus, en efecto, no estudian ni trabajan porque son parte de una generación, como en todas partes del mundo, una generación intermedia en la que
por un lado, terminan sus estudios muy jóvenes, o sea, muy, muy bien formados, y por otro lado, inician es más, bueno, se casan ya muy grandes, y entonces hay un lapso grande en donde los hijos siguen viviendo en las casas de los Que los papás quieren echar o ya de los abuelos, de pues la sí, casa, claro mis que no, que papás. no dejen el nido, ¿verdad? Dicen, pero y además, pues es parte de un fenómeno. Si está bien o está mal, es por lo pronto es así, es lo que está Un pasando, buen ¿no? punto es que el gasto social El gasto social se se incrementó incrementó y sustantivamente, eso necesariamente tiene que generar un beneficio personal individual para quien recibe ese que es apoyo. para los que no estudian ni trabajan, que, a ver, hay que decirlo también para que luego no se ofendan los de la Cuarta Transformación. Exacto. Se supone que están capacitando a los jóvenes, están aprendiendo un oficio, son becarios, Exactamente. están aprendiendo una actividad, un oficio que el día de mañana les va a redituar una estabilidad económica, ¿sí? Eso sí. Hace muchos años se les llamaban meritorios, el joven que entraba a hacer méritos para ir subiendo, de tener una movilidad en su trabajo. Empezaban barriendo, acercando, si era un herrero, pues tállale líjale al acero, dale la lijadita, la esmerilada, y después se pueden convertir en soldadores, por ejemplo, un buen Claro. herrero. Ese es el objetivo base, ese es un programa. El otro es el de los adultos mayores, los abuelitos, que hay que decirlo que ese programa no lo inició. No, ni el anterior, ¿eh? El de capacitación para el trabajo ya tiene más de 20 años en la que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social lleva y le ha adquirido otros nombres, pero en esencia es capacitación para el trabajo. El distintivo aquí es que ahora son más recursos los que se destinan, o sea, es más cantidad de dinero y de alguna u otra manera el beneficio pues es mayor, ¿no? A ver, entonces lo que tenemos que decir es, hay un mayor gasto social, el presupuesto del gobierno de la Federación se destinó mayoritariamente al desarrollo social, a las becas, a los apoyos, pero hay que decir algo. Dicen, un trabajo que no es supervisado, pues no es realizado. Es decir, también tendremos que entrar después de esta etapa en la valoración y la medición del impacto de ese dinero Por en la supuesto. transformación de las personas. Es la parte, digamos, objetiva. Ver que realmente qué tanto beneficia el resultado. Porque, vuelvo, en lo individual, si a ti te llega un cheque de 3 mil pesos, 3 mil No, 600, son 3 muy mil 200, son muy buenos, buenos, muy los usas en lo buenos. que tú quieras, porque además no tienes una restricción y entonces se vuelve un beneficio tangible. El punto aquí es que o sea, los programas sociales en realidad no han detonado la economía como el propio Se Andrés Manuel. esperaba. Exactamente, con el propio presidente había dicho que sucedería. Entonces, tenemos aquí un resultado mixto. Por un lado, el beneficio en lo individual Hay satisfacción de cada personal por tener beneficiario, recursos. exactamente. Sí, y además es tangible y real. Pero por el otro lado, pues ese mismo programa no ha terminado de incentivar el consumo interno, no ha terminado de generar esa espiral, digamos, positiva que se espera, que además era lo esperable en realidad. O sea, el No. aumento de los salarios mínimos, el aumento del gasto social, una digamos, inyección de proyectos de muy alta demanda de recursos como son la refinería, como es el Tren Maya, como es el aeropuerto de Santa Lucía, pues no se ha visto en realidad un beneficio así como que directo, inmediato hacia la economía, porque pues realmente hasta donde nos quedamos en el tercer trimestre la economía era cero de crecimiento y Y va a todavía cerrar en cero. no, bueno, ese es el mejor de los casos, Que porque hay termine en proyecciones y ahorita, sí, menos cero. por supuesto, A ver, entonces, para por no salirnos supuesto. del tema, Ok. Carlos Gutiérrez, periodista y analista político, hay que reconocerle al presidente López Obrador que el gasto, el desarrollo social, el gasto en aportaciones a las personas que menos tienen, discapacidad, madres solteras, jóvenes construyendo el futuro, que son los ninis, becas para estudiantes, abuelitos, ese dinero sí está llegando a los bolsillos de más de una tercera parte de la población, y por eso, dice el presidente, está feliz, feliz, feliz. Pues sí, por ejemplo, una cosa que yo veo como positiva, este gasto social, si atendemos y si concedemos, que es verdad lo que él dice,
Por ejemplo, los pobres de entre los pobres, que son realmente la comunidad indígena, que debe de ser alrededor de entre 10 y 12 millones de habitantes en el país, ellos están recibiendo ya en este momento pues un apoyo directo de este tipo de Los indígenas esquemas. también están Sí, recibiendo, los las indígenas también, comunidades las indígenas. comunidades indígenas, y la verdad es que eso es muy bueno porque el modelo económico que hemos venido acuñando todos en los últimos 30 o 40 años, pues en realidad, y no también no solo en México, en otros países, se ha olvidado de los pobres. O sea, el modelo Sí, es no cierto. considera al pobre, a la persona pobre, a los miserables, como un, digamos, como un objeto de la propia economía. En realidad, el ser humano pasa a un segundo plano y se privilegian otro tipo de situaciones. Miren, por Ahora, ejemplo. vamos, pero también estas personas van a ser objeto de un uso político en los próximos años cuando los lleven a votar, Eso es indudable, ¿va? O eso sea. es imposible que no suceda de esa manera. Y lo estamos viendo, está avasallando al Instituto Nacional Electoral, quiere tener un predominio, una supremacía sobre los órganos autónomos, no cambia la ley, pero manda a sus fiscales carnales, a su ombudsperson carnala, hoy quiere manosear el INE. Y bueno, pues ese es como que parte del análisis en otro nivel. Pero vamos, regresando al tema de los beneficios, por ejemplo, el tema salarial, a mí me parece muy El incremento interesante, salarial. sí, el incremento salarial, porque en el primer año, para empezar, pues ya estos dos incrementos al salario mínimo son de dos dígitos, algo que los economistas y los teóricos decían que era imposible, que la economía se iba a desbalancear, que ibas a detonar Y la no. inflación. No ha pasado Pero hay nada una de eso, ¿no? razón, Carlos Gutiérrez, y yo aquí difiero. ¿De qué sirve que incrementes el salario mínimo si finalmente nadie paga el salario mínimo? El salario mínimo es una mera referencia, Referencia. es una nostalgia de hace 2 décadas donde sí se utilizaba el salario mínimo para efectos de pago. Hoy en día el salario mínimo no se paga, en realidad Sí. no se paga. Sí, tiene razón. Mira, es una unidad de medida, pero también es un punto de partida para negociar contratos colectivos. Mínimo para decir, me tienes que pagar esto. Por supuesto, ¿por qué? Porque en un momento dado los contratos colectivos, en el país empiezan a negociar a partir de enero, febrero y marzo, que son los meses más intensos en los que se negocia, pero si ya en el país hay un tope o un mínimo, pues, o un rango de referencia, pues los contratos y los sindicatos y las empresas tendrían que entrar a ese punto de partida. Pero también tienes razón en una cosa. Mira, por ejemplo, hay alrededor de entre el 7 y el 9% solamente de los trabajadores son sindicalizados, tienen sindicato. El resto, más del 90%, no tienen sindicato. ¿Por qué? Porque Guilla, son empresas microempresas, empresas pequeñas, que son las más intensivas en generadoras de son las empleo. que más generan el Por empleo. supuesto, y no tienen representación sindical. El anuncio de Pepe y Toño, 9 de cada 10 Por empleos los ejemplo, genera la micro o mediana empresa. así es. Pero cuando tú al empresario y al trabajador les dices, a ver, el salario mínimo ahora tuvo este incremento del 20%, entonces ya los rangos y las expectativas de mejoras salariales crecen necesariamente. Es más, los propios empresarios, ellos incluso antes de que ganara Andrés Manuel López Obrador, los 2 años previos empezaron a manejarse algunos escenarios de incrementos salariales. ¿Por qué? Porque venía la renegociación del TLC o ahora Tecmec, porque las tendencias eran justamente eso, a pagar más. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, Certige dijo, el dueño de Bimbo dice, a ver, pues vámonos trabajando sobre jornadas de laborales de 6 horas, ¿no? O por ejemplo, Sí, Carlos reducir Slim, ¿no? horario. Así decía que también Trabajar semana inglesa, de cada lunes a viernes. 4 días o 5 días para que el trabajador tenga más tiempo. En fin, y además incrementos muy jugosos al salario. Entonces llega Andrés Manuel, obviamente aprovecha esa inercia, que además también era su propuesta de mejorar los salarios, y entonces ahí se conjugan dos voluntades importantes. Una, la del gobierno, porque también hay que decirlo, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos fue un instrumento para frenar el aumento salarial del país. Ahora lo vemos con más claridad.
y eso es parte del gobierno, y por el otro lado la voluntad de los propios empresarios, de decir, ok, vamos a pagar mejor a los Sí, trabajadores. porque finalmente el empresario sabe que ese dinero da vuelta. Entre más le pagas tú a un trabajador, tiene primero un estímulo para la productividad, incrementa su productividad, su rendimiento, se siente mejor el trabajador. Tiene beneficios de poder acceder a cosas que tal vez en pequeña escala, pero por ejemplo diversión, entretenimiento, esparcimiento, capacidad de ahorro o adquisición de insumos para su hogar, electrodomésticos que eleven la autoestima de la propia familia y finalmente ese círculo virtuoso de que hay más dinero, empiezan a consumir y el propio empresario sabe que tarde o temprano hay una tasa de retorno a su propio producto. Y lo decía Henry Ford, el fundador de la automotriz Ford, le decían por qué les pagaba tan bien a sus trabajadores. Dice, porque yo quiero que el día de mañana ellos compren mis automóviles. Así es, En eso es. la medida en que yo les pague bien, ellos van a venir a comprarme Claro. un automóvil. Bueno, entonces llevamos dos aciertos, gasto en desarrollo social y el incremento salarial. ¿Hay algún otro Sí, antes de irnos al corte? por supuesto que sí. El ¿Sí? tema de la contención de la elusión fiscal, me parece que eso es importante, aunque se excedieron porque en realidad sí debe de haber un ajuste a la ley. No es posible que equipares tú a una persona que por algún error ha adquirido una factura que no es auténtica, ya tengas imputaciones o pueda ser sujeto a imputaciones de delitos graves. De manera involuntaria, y eso pues no puede ser, o sea, eso no debe de ser, vamos. Y para quienes nos No. están viendo y escuchando, elusión fiscal es aquella Así. falta de pago de impuestos a través de mecanismos Legales. legales, porque los Legales, existen, claro, también sí. existen. Las grandes empresas y los corporativos tienen también grandes despachos de ingeniería fiscal y financiera que le encuentran las letras chiquitas como el Tratado de Libre Comercio o el T-MEC, le encuentran esas veredas, no los caminos, sino las veredas para eludir el pago de impuestos. Yo aquí también pondría una interrogación, diría, ¿y hasta qué tanto y hasta qué punto este nuevo gobierno de la Cuarta Transformación en realidad le va a perdonar o no a grandes corporativos como Televisa, al cual el día de ayer o el domingo estuvo el presidente y los felicitó, o con su gran amigo Ricardo Salinas Pliego, o con su gran aliado ahora empresarial Carlos Slim? O sea, esos grandes hombres de negocios que son los que menos pagan los impuestos, ¿hasta dónde realmente les va a aplicar este rasero? Porque ya vimos que en la cuarta transformación hay dos varas, Sí, es la de correcto. los amigos Es correcto. y la de los adversarios, por no decirles enemigos. Sí, por supuesto. Pero sí, desde luego que en la medida en que las medidas de contención de elevación fiscal se cierren, no, no las medidas, que se implementen las medidas de contención para la elusión o la evasión fiscal, es bueno. La pregunta es, ¿y todos los que andan en la calle vendiendo, que no estoy en contra de ellos, pero que no pagan impuestos? Sí, por supuesto que se debe de forjar algún mecanismo en el segundo tercio, porque él ha generado un panorama de en el primer tercio de sexenio no mover a la ley fiscal, que también eso es un poco debatible porque en realidad sí ha habido cambios a la forma de tributación, ha habido nuevos impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo más importante, bueno, creyendo, digamos, ahora sí que aceptando sin conceder que el presidente está teniendo la razón en ese renglón, pues yo nada más le pediría que hicieran realmente modificaciones al Código Penal para evitar que mucha gente de manera injusta vaya a parar a la cárcel. Y es bien fácil. Sí. ¿Por qué? Porque si yo contrato, por ejemplo, a un pintor, decido pintar mi casa mañana, ¿no? Lo pinto, me llevo 15 mil pesos en la pintura, yo necesito un comprobante fiscal, yo se lo pido, ¿verdad? Y No entonces, tiene. pero él me lo extiende, ¿verdad? Yo ya no supe dónde lo consiguió. A Si lo te lo mejor ahí me entrega prende tú, la... ya sé dónde vas. Ahí Y me si prende... ese comprobante fiscal que te dio no es auténtico, es apócrifo, es falso, tú Yo, eres el responsable por y no el supuesto, que lo expidió. por supuesto. A lo mejor yo tendría que comenzar por preguntar si expide de manera legal
original comprobantes fiscales para evitarme yo un problema, pero te imaginas en un país donde el 42% del empleo, por ejemplo, es empleo informal, en un país donde casi la mitad trabajamos en el sector informal, yo quiero preguntar cuántos casos como el que estoy yo exponiendo ha habido y va a seguir habiendo. O No, sea, bueno, pues si 4 de cada 10 son informales, pues está entonces, difícil entonces que se pueda aplicar esta medida. bien, por Estamos de regreso. Quiero agradecerle a Ricardo Rodríguez Vargas. Él es el director del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, que nos esté escuchando, que nos esté viendo. Saludos, Ricardo. Me decía Carlos Gutiérrez hace un momento. O sea, sí. bueno, es que es cierto. A ver, es que no es un axioma el que se le está devolviendo al pueblo lo que se le ha robado. O sea, no. Hay cosas que fueron adquiridas por otros procedimientos. O sea, el quitarle la casa, por ejemplo, al chino Shen Li Yigong, no es que robara. No es un robo. En lo que sí estoy de acuerdo es que el dinero se utilice para la construcción de caminos vecinales o mantenimientos de escuela. En eso sí estoy de acuerdo. Pero como se describe así, el instituto para devolverle al pueblo lo robado, lo cual no es culpa tampoco de Ricardo Rodríguez. Digo, No, no. él es el director, un buen amigo, un hombre destacado, pero bueno, finalmente así le pusieron como al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar de la Salud, como Salud, Insabi, Sí, Instituto. para la salud, sí, y el bienestar. Es Instituto de Salud para el Bienestar. Exacto. Sí, y además, pues tienes toda la razón. Además, me parece que el nombre fue más acuñado al calor de las campañas políticas. Y además, pues Ricardo ha hecho un buen papel, la verdad. Es uno de los funcionarios más, digamos, más cercanos al presidente, que se Fíjate, nota su afecto, pues, sí. y ganado a pulso, no por compromisos, ¿no? O sea. Fíjate que hay algo importante. También un saludo a don Roberto Padilla, que nos está viendo. Ah, un saludo también. Un político destacado Sí. también, priista, por cierto. Sí. Ricardo Rodríguez Vargas llegó con el equipo del exsecretario de Hacienda, Sí, de Carlos Ursúa. Carlos Ursúa. Y sin embargo, por él mismo, por él solito, se quedó y está funcionando. Claro. Es un buen funcionario. Bueno, en lo que hacemos el enlace con Horacio González, a ver, entonces podemos ponerle tres palomitas Okay. a esta cuarta transformación. ¿Una más? ¿Hay No, una? debe ¿No? de haber más, pero digamos, vamos pensando en que estas, porque incluso hay algunas palomitas que la gente lo percibe como hitazos, como ¿Cómo cuál? logros. Por ejemplo, retirarle la pensión a los expresidentes, que a mí, bueno, Diga, es mediático, a es ti, mediático. exacto, a ti y a mí nos Pensión. genera un tema que es opcional, pero en términos de apoyo presidencial ha sido un factor detonante por el cual hoy la gente apoya y está de acuerdo con el presidente según las encuestas. Por ejemplo, ese tema, ¿no? Yo para mí me parece que es un tema de cliché, es un tema de maquillaje político más que de incidencia económica. Sí, ¿cuánto puede representar? En realidad no puede representar gran Equipo. cosa. A ver, vámonos a temas centrales, porque Sí. aquí hay algo, yo pienso que hay dos temas muy fundamentales que a la gente no les, al grueso de la población, no le hace clic. Uno, la inseguridad. Desde luego, la principal. La inseguridad en esta administración de López Obrador, por más que el señor quiera lavarse, excusarse o zafarse de, es cierto, o sea, traemos no un sexenio, No, o sea, más. traemos 10 sexenios. Mira, uno de los presidentes, Abelardo L. Rodríguez, ha quedado señalado como el principal enlace de la mafia en México, la mafia norteamericana en México. Él era un enlace. Y fue presidente de la República. Fue un presidente interino, estuvo 2 años, ciertamente. Pero fue presidente. Y de entonces a la fecha, nunca se ha dejado de señalar a una administración de vínculos o presuntos vínculos con la delincuencia organizada. Porque no puede existir un floreciente negocio de
trasiego de drogas sin la connivencia de las autoridades. Claro. Pero sin embargo, como le dijo una reportera a López Obrador, ¿y cuándo va a asumir usted la responsabilidad? Claro. Porque ya cumplió un año. Por supuesto. Y la inseguridad sigue creciendo. Y es cierto lo que dice el presidente, hay que atacar el fondo del problema. Pero tiene que hacerlo paralelo. Atacar el fondo del problema y atacar a estos grupos de la delincuencia organizada. Sí, yo creo que más bien lo que quiere evitar el presidente es el derramamiento de sangre. Quiero creer que lo hace en genuino interés de evitar que la gente pierda la vida, pero me parece que el principal valor que él está jugando en esta estrategia es evitar que el camino de la 4T se desplace de una manera óptima como él quisiera. ¿Por qué lo digo? Porque pues sus decisiones o las decisiones que ha tomado su equipo pues son muy claras. El hecho, por ejemplo, de soltar al hijo del Chapo Guzmán, que le ha costado muchos puntos en popularidad y en acuerdo, que le ha pegado muy fuerte a su gobierno, pues obviamente quien en su sano juicio lo hace, y más porque dice él, justifica que fue para evitar el derramamiento de sangre. Yo lo único en lo que concuerdo de ese episodio es que si lo soltó a las 4 de la tarde, si él hubiera terminado por decir, a ver, no lo suelten y no la jugamos, hubiera habido muchos más muertos, y yo pienso que a las 9 de la noche ya lo estaría soltando. O sea, al final de cuentas ya nos dimos cuenta que esa es su gran debilidad, ¿no? A ver, en alguna ocasión yo lo comenté y fui acremente censurado, criticado. Es que cuando libras una guerra, pues va a haber muertos. Claro, van a decir, ay, que te toque tu familia. Bueno, pues, lamentablemente el combate a los narcotraficantes, a las bandas de la delincuencia organizada, no hay otra forma de llevarlo a cabo si no es librando el mismo nivel de fuego. Y hay videos que se han filtrado donde los narcos llegan y les dicen a la mayoría de las personas, escóndanse, resguárdense porque esto se va a poner feo. Les advierten. El enfrentamiento no era con la población civil, esa es una falacia. El enfrentamiento era entre los elementos de la Guardia Nacional, Ejército y los que estaban tratando de contener, y los grupos de la gente del Chapo Guzmán, es o correcto, de los hijos del Chapo. Entonces, esa premisa de que yo lo que no quise fue una matanza a la población civil, no cabe del todo, porque ahora el parte de guerra pues habla de dos civiles, ¿no? O sea, de dos personas que tal vez, por supuesto, murieron por circunstancias que le llaman, decía Felipe Calderón, es daños colaterales. Pero no era de que fueran a meterse a las casas a matar a la gente. No, por supuesto que no, y él habla de matanzas. Dice, hoy en la mañana su conferencia de prensa versó sobre el tema de seguridad pública, que hay datos muy interesantes que ya estaremos analizándolos y comentándolos, pero el paradigma de que él parte es que dice, a ver, ya no hay guerra, fue un error, fue darle un golpe al avispero, responsabiliza a Felipe Calderón, que fue el que le declaró la guerra al narco, etcétera, etcétera, y dice, eso ya pasó, en mi administración ya no hay guerra. Bueno, la pregunta... Pero no es que guerra. No, por eso yo lo que ahora pregunto, entonces, a ver, si no hay guerra, señor presidente, ¿por qué hoy hay más muertos en el primer año de su gobierno que en los primeros años de los anteriores gobiernos? Si no me refiero al crecimiento de la población, sino me refiero a las tasas. ¿Por qué hoy hay más muertos de población civil que antes si no hay guerra? Y segunda, ¿por qué hoy hay más muertos policías y agentes de seguridad que en los sexenios anteriores si hoy no hay guerra? Ese es bien sencillo, esa pregunta me parece que no tiene una respuesta directa, lógica de parte de ellos, porque sería tanto como reconocer lo que para muchos es un fracaso, su estrategia de seguridad. O sea, ¿de qué me sirve a mí decir no hay guerra y decir, a ver, pórtense bien, abrazos, no balazos, limitar a los cuerpos de seguridad a hacer intervenciones con fuego, liberar a delincuentes,
dar protección a narcos, porque en los hechos está protegiendo a los narcos, sí, en términos de sangre, que es lo que más le preocupa, pues la verdad es que la estrategia está muy cuestionada. Sí, porque el deseo o la aspiración de portarse bien no es una estrategia de Por seguridad, hay que supuesto que decir. no. El hecho de decirle a sus papás, a sus mamás, a sus abuelitas que les digan que se porten bien, tampoco es una estrategia de seguridad. O sea, es una aspiración que tenemos todos los ciudadanos, de que nuestra Sí. comunidad sea menos violenta, más segura, si nosotros atendemos a la causa primaria, primigenia, que es la de nuestra casa. Decirle, oye, haz que tu hijo entre al redil, que ya no cometa, no, que no rompa los vidrios, que no reviente las lámparas del vecindario, etcétera. Pero no resulta lógico que yo les diga que se porten bien como presidente, como si fuera un pastor, cuando lo que tengo que hacer es intervenir de inmediato el trasiego o la operación o la comercialización, el flujo de efectivo, de armas, para evitar que estos grupos sigan fortaleciéndose. Y aquí hay un doble discurso y un doble rasero también, porque somos muy hermanos, somos muy amigos de los norteamericanos, pero siguen introduciendo las armas Por supuesto. y siguen recibiendo la droga Y siguen lavando dinero. y siguen lavando dinero. Entonces, esa estrategia de abrazos, no balazos, no funciona. Por Ya supuesto. está en la línea telefónica nuestro buen amigo Horacio González. Horacio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Horacio, ¿nos Rodolfo, ¿cómo te va? escucha? Me da mucho gusto saludarte a ti, a Carlos Gutiérrez. ¿Qué Un tal, placer. Y Horacio? escuchándolos, por supuesto, las palomitas y las tachitas que hay que ponerle a este A ver, primer Horacio. año de gobierno de López Obrador. ¿Me escuchas bien, Rodolfo? Sí, Horacio, primero gracias por tomarnos la llamada. Estamos platicando por la vía telefónica, se incorpora al panel de análisis o de discusión. De discusión, no, nosotros no discutimos. Nosotros analizamos con Horacio González, periodista y analista político. Horacio, si nos lo permites preguntarte, ¿tú le ves aciertos a esta cuarta transformación? Para ver si coincidimos Pues mira, yo. contigo, Carlos Gutiérrez y Carlos Gutiérrez. Por supuesto, mira, además de saludarte, mandarte un fuerte abrazo a ti y a Carlos, al equipo de producción, pues me parece que queda de ver. Es decir, más allá de las palomitas, de las tachitas, tenemos que comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Al final del día, en el corte de caja, como tú le llamas, Rodolfo, nos encontramos con los dos grandes pendientes por los cuales la gente votó hace más de un año, que tiene que ver con la seguridad y con la economía. Justamente ayer hablaban ustedes hace un momento del incremento del salario mínimo, pero bien lo decías también, Rodolfo, esto es una idea muy romántica. ¿Quién en este momento en México paga un salario mínimo? Me parece que si al final, en este corte de caja, tú evalúas un crecimiento paupérrimo. Yo recuerdo un programa de tercer grado, Leo Zuckerman le preguntaba a López Obrador cuál iba a ser el crecimiento, y él se burlaba y decía: no, no, ¿cuál punto 02? Eso es un crecimiento mediocre. Vamos a crecer. ¿Por qué vamos a crecer? Pues porque lo digo yo. Es decir, un carisma, un simbolismo. Hablabas hace un momento que si la pensión de los presidentes, que si el avión presidencial, son simbolismos, que si los pinos, ¿en qué nos beneficia o en qué nos perjudica? Me parece que estos dos grandes pendientes, un crecimiento paupérrimo, negativo, mediocre, peor que mediocre de la economía nacional, no te puede hablar de palomitas. Y si ves en el caso contrario, en el caso de la seguridad, un incremento considerable en el número de personas muertas, con un incompetente e inepto secretario de Seguridad Pública en la persona de Durazo Montaño. Y fíjate nada más decir hace unos días, ese fue el año peor, o sea, no puede ser que la seguridad del país esté en manos de alguien tan irresponsable y tan poco conocimiento del tema de la seguridad como es Durazo Montaño. ¿Por qué? Pues porque finalmente, dime qué experiencia previa tenía Durazo Montaño en seguridad pública antes de ser nombrado secretario de seguridad pública. No, no la tenía, Ninguna, no la tenía. absolutamente. Entonces ahí hay una seria corrupción, porque es de lo que están hablando. Es ser corrupto cuando tú decides
enfrentar o aceptar un cargo para lo cual no estás preparado, para la cual no tienes experiencia y para la cual vas a aprender, como decía Videgaray en el sexenio anterior. Mira, vayamos a números y no solamente a opiniones, Rodolfo. Todo esto que se ha generado, el despacho por lo técnico de Andrés Manuel López Obrador, los nombramientos en la Comisión Nacional de Derechos Humanos lamentables, teniendo el control del Congreso total, teniendo a unos personajes que sirven solamente para levantar el dedo. Ya vimos con Lilita y es una expulsión supuesta de parte de Morena por formar parte de un grupo contrario en teoría a lo que Morena determina, un control de todo. Insisto, me parece que el tema del Culiacanazo, el tema de los Levarón y el tema de la seguridad son temas lamentables. Hay la cancelación del aeropuerto. Yo recuerdo, Rodolfo, hace un año estuve contigo en este programa y hablamos de cómo preveíamos que pudiera venir este sexenio, el primer año. Y bueno, pues ni tú ni yo somos adivinos, preferimos ser historiadores porque finalmente los números nos dan cuenta de lo que tenemos. La tasa de homicidios en México, para que nos entendamos, de acuerdo a nuestros socios comerciales, que es Estados Unidos y Canadá, a propósito del T-MEC y la incompetencia, otra, no puede ser posible que un subsecretario como Jesús Seade se meta a pelearse con Carlos Loret de Mola, llamándole en un tuit Loretito. Fíjate nada más qué nivel de insensibilidad tan lamentable tenemos en muchos de los funcionarios públicos. La tasa de homicidio, Rodolfo, Carlos, amigos del auditorio, en México es de 29 de cada 100,000, por tener esta medición internacional. Estados Unidos tiene 12 y Canadá tiene 0.7%, y son nuestros socios comerciales. Por supuesto que no podemos entender que no hay una estrategia de seguridad clara, definida, conocida. No existe. Bien lo decía Carlos hace un momento. Explíqueme entonces, si no hay una guerra, ¿por qué tenemos mayor cantidad de personas muertas, mayor cantidad de secuestros, mayor cantidad de extorsiones? Perdón, yo no lo puedo entender. Me parece que al final, y en este corte de caja y en este primer comentario, Rodolfo, Carlos, el señor está completamente reprobado. Y el problema, diría el famoso Peña Nieto, ya falta poco, falta menos, faltan 5 años, como un año, ¿no? Menos, 5, como 5. Como 5 años. Entonces, Horacio González, en tu opinión, el gasto en desarrollo social, el incremento salarial y la contención a la elusión y evasión fiscal no merecen un palomita, no merecen una estrellita de aciertos de esta cuarta transformación. Lo escribía María Amparo Casar hace unos días en Nexos y también lo hace en Excelsior. Todo ha cambiado para que todo sea igual. Me parece que si tú le preguntas a la gente en la calle, a ver, ¿cuál es la diferencia de hace un año ahora? Yo no lo veo. No lo dicen las cifras macroeconómicas. Como bien lo decían hace un momento, pues pudiera ser que haya alguien que se haya beneficiado con el incremento en sus mensualidades, como adulto mayor, como joven que no trabaja. Perdón, pero no estás atacando el problema. Prometiste 100 universidades sin un mínimo estudio, es como el aeropuerto de Santa Lucía. El desprecio de la técnica de Juan López Obrador es de asustarse, porque él dice, pues 100, porque le gustó ese número. Pero en Aguascalientes, en Zacatecas, en el estado que me digas, dime qué avance tienes, pensando justamente en los jóvenes, pensando en ofrecerles carreras. Yo veo con lamentable susto que de pronto dice, vamos a quitar los exámenes de admisión en las universidades. Perdón, las universidades tienen una autonomía, y perdón, los estudiantes deben de tener, sí, el acceso a la educación, pero no todos, todos en el sentido peyorativo, sino hay gente que no se le dio lo de estudiar. Y entonces tú tienes que exigir, por lo menos en la universidad, que estén ahí los mejores. No tienes la capacidad para todas las universidades. Es más, si tú lo revisas, Rodolfo, hay universidades que tienen problemas serios de dinero, y el hombre se le ocurre, pues son ocurrencias, crear 100 universidades de las cuales, insisto, estamos pa'l perro, perdón por la expresión. Sí, y hay algo que también yo quisiera agregar, si me lo permites, Horacio y Carlos Gutiérrez, un tema que además de la inseguridad y la pérdida de nuestra economía, porque, mira, es cierto, si hay personas de escasos recursos que traen dinero y andan felices, 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 lo sé y me consta,
No saben hasta cuándo les va a durar la felicidad, pero por lo menos este año creo que ya la libraron siendo felices. Pero hay un tema que no han advertido y que por las pláticas que he tenido con personas que están directamente involucradas o relacionadas con el sector salud, me dicen, se viene algo catastrófico en México porque este famoso Instituto de Salud para el Bienestar no tiene aún las estructuras para poder absorber la operatividad del Seguro Popular. El 31 de diciembre, este 31 de diciembre terminan los seguros, el Seguro Popular. Este 31 de diciembre es la tumba, el último clavo del ataúd del Seguro Popular, porque el señor no quiere volver a saber de él. Pero no existe todavía. Hasta el 19 de diciembre se va a constituir la famosa junta de gobierno del instituto y no se sabe cómo lo van a operar, quién lo va a operar, quiénes van a estar en los estados. Imagínate que el día primero, o sea, del día último, el día primero, una persona que está inscrita en el Seguro Popular tiene un problema, una necesidad de acudir y le dicen, señor, ya no hay Seguro Popular. Y el instituto, ¿qué es el? Insabi se llama. Insabi. Uh-huh. Insabi, gracias. Todavía no está operando. ¿Qué va a pasar? Fíjate nada más, volvemos otra vez a la personalidad de Andrés Manuel López Obrador. Es el presidente de la República, pero es una persona sumamente rencorosa. ¿Por qué? Habla del Seguro Popular. Resulta que el Seguro Popular pues fue una creación de Felipe Calderón. Todo lo que huela a Felipe Calderón, adiós, se elimina. Ve cómo está el caso de García Luna. Yo no veo, yo no creo en casualidades, yo no creo en coincidencias. El hecho de haber detenido en Estados Unidos, no en México, por cierto, que estas venganzas, ¿quién está en la cárcel? Está Juan Collado, está Rosario Robles. Perdón, yo no veo en la cárcel a personajes como a Manuel Bartlett, que ya le han demostrado con pelos y señales toda su fortuna. Es gente de la 4T, a este ni me lo pongo. Pongo el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción, ahí se los pongo y se los siento para que vean. Se nos está cortando la comunicación. Me parece que nos hablan justamente de Costa. Horacio González, ¿me escuchas? A ver, Rafa, te escucho. Horacio, se nos ha estado cortando la comunicación. Te escucho. Estás en Zacatecas, ¿verdad? Horacio. Estamos acá en la ciudad de Zacatecas, así es. Estamos en la ciudad de Zacatecas. Es ese vientecillo maloso el que nos está impidiendo. Se estaba interrumpiendo la comunicación. ¿Nos puedes repetir, Horacio González, lo que mencionabas de estas personas detenidas, y dices, maliciosamente nada más, pertenecientes a un grupo? Es que velo de manera clara, Rodolfo. Insisto, me parece que Andrés Manuel López Obrador es un hombre sumamente rencoroso. Los rencores se tienen que ver con lo que me debes. ¿Qué le debe Rosario Robles? Pues bueno, tuvo una lucha hace muchos años con él, siendo los dos periodistas, y hoy lo está pagando. Porque lo peor que le pudo haber pasado a Rosario Robles fue haberse aliado con Enrique Peña Nieto y fue ser secretaria de... Primero de Sedatu, luego de Sedatu, y hoy está en la cárcel. Juan Collado, un abogado que representaba justamente a Peña Nieto, está en la cárcel. Y todo lo que tenga que ver con sus enemigos políticos lo están pagando. Rodolfo, no son casualidades. Perdón que lo vea de esta manera sospechosista, citando al clásico Santiago Krill Miranda, pero me parece que este primer año de gobierno de terror. Y es de terror porque, insisto, las dos principales cosas que tienen que ver con México, que nos hicieron votar o no votar, tienen que ver con lo que traes en los bolsillos y con la seguridad o con la inseguridad que encuentras en las calles. Y esto no ha bajado. Esto ha para ti. Si, insisto, tenemos que poner una calificación, para mí el personaje está completamente reprobado. Reprobado López Obrador en este primer año de ejercicio de su ¿qué será? ¿Una decenio? ¿Una docenita de años que se vaya a aventar? Ojalá y no. Yo, pues es lo que quiere. Ojalá y no. Y mira, Rodolfo, lo que son las cosas, las encuestas, y vámonos a oráculos, que es, creo yo, la forma más eficiente de hacer una medición de todas las encuestas, y vamos a comparar el primer año de gobierno
de Andrés Manuel López Obrador contra el primero de Enrique Peña Nieto, de Vicente Fox y de Calderón. Al primer año, en las encuestas, Enrique Peña Nieto empezaba a caer, caía en sus máximos 47 y en sus mínimos o en sus negativos 45. Es decir, ya estaba a punto de empatar. En el primer año de Vicente Fox, él traía 57 arriba y traía menos 40 en sus negativos. En el caso de Felipe Calderón, él en su primer año traía más 64, se mantuvo más o menos durante todo el sexenio, y sus negativos eran importantes porque traía menos 28, que es muy parecido a los números que hoy trae Andrés Manuel López Obrador. Él trae más 68 en sus positivos y menos 27 en sus negativos, es decir, cuatro arriba de Calderón al primer año de su gobierno, ¿no? Y uno abajo de Calderón en los negativos. Me parece que finalmente en la parte política, en la parte de comunicación, y estas cosas raras que se llaman mañaneras, que no tienen nada de conferencia de prensa, que son permanentemente eventos meramente políticos para señalar, para cuestionar, para crucificar, pues le permiten mantenerse en esos niveles de aprobación. Ha bajado. Sí, No ha olvides que bajado. hace un año traía un 80%. Viene Hoy cayendo. trae 68%. ¿Le apostamos a que baje? No, yo no le apuesto a que le vaya mal a México. Le apuesto a que alcance a entender que se ha equivocado, que sus pues, equivocaciones, y que tenga que cambiar donde tenga que hacerlo, especialmente. Se nos está cortando la comunicación con Horacio González. Se cortó. Estábamos platicando con Horacio González, periodista y analista político. Él está en la ciudad de Zacatecas y ya sabe que este territorio, dice, todo es territorio de Carlos Slim, casi todo. Carlos Gutiérrez, sí, se recupera la comunicación. Horacio, creo que tenemos mala comunicación, lamentablemente. Bueno, Carlos Gutiérrez, pues reprueba. Finalmente, Sí. Horacio no le da ni el beneficio, ni del gasto del desarrollo social, ni el incremento salarial, ni la contención a la evasión, ni desde luego su punto de vista, Claro. son puntos de vista. A mí me parece, y yo coincido también, que en el gasto, en el desarrollo social, por lo menos es como en ese desierto cuando caen algunas gotas de lluvia y dices, algo refresca a una población muy lastimada. Pero que yo decía hace un momento, pero tenemos que evaluar. Es como cuando le regalas a tu hijo la tablet o la computadora y después del año dices, bueno, ¿y qué aprendiste y qué sabes hacer o para qué la Claro. utilizas? Porque si estás viendo puras tonterías, ¿de qué va a servir? Creo que este corte de caja de López Obrador en la gran centro, en el eje de la comentocracia, es que no está bien este sexenio. Definitivamente. Yo también coincido con nuestro amigo Horacio. En realidad, en el saldo final, en el corte de caja, como él bien lo apunta, en realidad, pues sí, definitivamente que el presidente y la 4T y todo su equipo de trabajo y todos ellos, pues nos quedan a deber. Y nos quedan a ver muchísimo. Por ejemplo, en el tema de salud. Y lo vino reiterando los primeros 6 meses, los primeros 4 meses, 5, de su administración. Reiteraba, decía, a ver, ni el seguro popular, ni es seguro, ni es popular. Y así servido como caja chica de los gobernadores. En esa parte le concedo toda la razón. O sea, el seguro popular fue y está siendo la caja chica de los gobernadores, en cada entidad del país. Porque Pero por ¿por ahí qué no los se metes a la fuga, cárcel? claro, porque ahí se fuga mucho dinero. Pero Sí vámonos, es cierto. al fondo. Él decía, a ver, en mi esquema de salud, en los 2 primeros años voy a tener la cobertura universal de servicios de salud. Falso. Por No la hay. supuesto, ¿no? Ya Y se quemó un año. además dijo, fíjate, además dijo, en los primeros 6 meses van a entrar un paquete de 8 entidades del país. En el segundo semestre vamos a tener a la mitad del país en este esquema del seguro universal. Y en mi segundo año, al terminar mi segundo año de gestión, voy a tener la cobertura universal de toda la población. Bueno, ha transcurrido el primer año y nadie tiene ahorita el seguro universal. Está desmantelando el seguro popular. Y hoy las entidades del país están frente a un gran reto. Por ejemplo, los paquetes económicos se formularon con una premisa, decir, a ver, si yo le entrego los servicios de salud a la federación,
y ellos hacen cargo, o si yo asumo la responsabilidad y entonces administro mi propio sistema con el apoyo de la federación. Obviamente que al no haber reglas claras, ni siquiera para ellos mismos, ni siquiera digamos, los técnicos que hacen la planeación estratégica del desarrollo, les ha quedado claro qué va a pasar en el tema del sector salud. Y entonces, ¿qué es lo que hicieron las entidades del país? Siguieron programando como venían programando, pero con esa gran interrogante, con ese gran duda de qué va a pasar con los servicios de salud. Y para que se den una idea, por ejemplo, los dos rubros de mayor gasto que hay en el país, a nivel federal y a nivel de los estados, son educación y salud. Educación es la parte que demanda más recursos y, en segundo lugar, el tema de salud. Entonces, no estamos hablando de cualquier tema, son temas fundamentales, son temas que, si hoy tú enfrentas una enfermedad, Rodolfo, y llegas a la clínica y no hay un medicamento, pues a mí la 4T y quien sea pueden irse por un tubo, ¿no? Esa es la realidad. Sí, Y yo lo que digo, a ver, con la salud no se por juega. supuesto que no. Podemos andar, a ver si la palabra no es agresiva, podemos andar jodidos, mal vestidos, mal comidos, pero no podemos jugar con la salud. Por supuesto que no. La salud es lo más importante para el ser humano. Sin salud no hay ni capacidad de trabajo. Y estaba el Seguro Popular, está cerrando su ciclo, precisamente porque ya está siendo desmantelado, con poco más de 56 millones de beneficiarios, ¿no? O sea, tampoco es cualquier cosa. No podemos hacer a un lado Y el eso. amaciato entre las autoridades y el gobierno. En fin, ¿cómo ves, Carlos Gutiérrez? Grave, No, ¿no? Muy por grave. supuesto. O sea, la nota es, ojo, la nota es los funcionarios de la 4T vinculados a Genaro García Luna. Ahí está la nota. Es Y ahí correcto. está, dice Anabel, lo acabo de publicar, bueno, está en su libro, El Traidor, y se acabo de publicar en Aristegui Noticias, hay que entrar más tarde a checarlo, y ahí viene la relatoría. Si este Ramón Pequeño, pues es funcionario en activo, y hay otros más, ¿eh? Hay otros más que siguen estando en el pandero de la seguridad, en la 4T. Y el presidente fue muy cauto ya. Sí, ahora el presidente está con un empeño importante. De hecho, hoy en la mañana, que fue el tema de la seguridad pública, el presidente decía y ponía como ejemplo, decía, vean lo que está haciendo el jefe de la policía en Yucatán. Y entonces, dice, él mantiene los niveles de delincuencia abajo, mantiene el tema de seguridad, es de las mejores estados donde hay prevalece pues la seguridad. Y entonces, por ahí Isabel Arvide le pregunta: oiga, señor presidente, pero ese funcionario que usted está poniendo como ejemplo, tiene ya 18 años en el cargo, porque entonces Andrés Manuel decía, mire, de hecho ha trabajado hasta con funcionarios y gobernadores de otros partidos y ha prevalecido, es que es muy bueno. Y le dice, bueno, él está acusado de proteger a grupos de narco. Y entonces lo que me sorprendió más fue la respuesta del presidente. ¿Qué dice? Él dijo, a ver, nosotros nos vamos por los resultados, lo demás ya no cuenta. O sea, No, nosotros bueno, pues entonces hay que checar los entonces ya no importa resultados. la corrupción. Va a ver, eso es lo que él dice y no lo invento, chequenlo ustedes en la conferencia de prensa Y de hoy. hay una transcripción, siempre en la página de López Obrador hay una Sí, transcripción sí, sí, sí. estenográfica. Y el video también lo pueden ver. Y él justifica y dice que lo que cuenta al final del día son los resultados. Entonces, yo pregunto y ahora yo confirmo y digo, a ver, entonces el punto es que Andrés Manuel en efecto ha pactado con los cárteles de la droga. Como un día su secretaria Olga Sánchez, en un desliz, en un No, bueno, descuido, lo dijo. Dijo, me he sí. reunido con jefes de Su grupos. subsecretario lo dijo y estuvo. Él admitió y el presidente dijo que eso no lo iban a seguir haciendo. O sea, sí reconocieron efectivamente la secretaria y el subsecretario reconocieron que sí se estaban reuniendo con los malosos y que la estrategia era llamarlos al bien y darles apoyos económicos para que dejaran de delinquir. Sí, ahora que Anabel está poniéndole el cascabel al gato,
en otras palabras, ya está dando pelos y señales, nombres, situaciones y además de una manera muy seria, yo digo, a ver, ahora sí, ¿qué va a pasar? ¿Qué, Pues cómo va a ser, cómo va a reaccionar el gobierno que se federal, ¿no? preocupe López Obrador, porque si llega la voladora, como le dicen en las corporaciones policíacas, le toca también a ellos. Bueno. Bien, pues Carlos Gutiérrez, muchas gracias que nos hiciste el favor de acompañarnos al estudio para hacer este corte de caja donde López Obrador no salió bien librado. A Horacio González también, gracias que por la vía telefónica logramos platicar con él, aunque con ciertas fallas de audio por la cuestión de los celulares, pero ojalá Horacio González, que nos estás viendo, puedas tener la posibilidad de acudir a Aguascalientes. Bueno, cuando andes en Aguascalientes, pues avísanos para que hagamos un programa también ya aquí en el estudio. Muchas gracias, Carlos. No, al Gracias contrario, que nos Borja. acompañaste. Ya escucharon la entrevista con Anabel Hernández que teníamos pactada desde el martes pasado y por cuestiones de su agenda y cuestiones técnicas, porque como está en Europa, fallaba mucho la comunicación. Ya la tuvimos. Hay nota de lo que dijo Anabel Hernández. Hay nota para toda la semana. Nota Y es internacional, nota internacional. no Y es, nacional, no, y internacional. estamos hablando ya no solamente de Vicente Fox, de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto. Ya estamos hablando, ojo, de la Cuarta Transformación, porque esos malos elementos que estaban con Genaro García Luna hoy están a cargo también de la seguridad en México, y a lo mejor por ello se explica la inacción, pasividad en contra de los cárteles de la delincuencia organizada. En fin, eso lo dejamos para la reflexión.